living in gangsta's paradise. We keep spending most our lives living in gangsta's paradise. That the ones we hurt are you and me. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in gangsta's paradise. We've been spending most of our lives living in gangsta's paradise. Keep spending most of our lives living in gangsta's paradise. We keep spending most of our lives living in gangsta's paradise. I wanna take you
Possible candidate, yeah. Buenas a todos, aquí estamos otra vez con un poquito de rolito con el señor Kaoru. Da igual que estés ahí ya, yo ya esta noche he podido dormir y no creo que me afecte ya tu presencia. Me he acostumbrado a ti. Adiós, que descanse. Y descansa en paz. Vamos al trabajo un rato. Frialdad total, dice. Oye, la ha tenido ahí 3 días. Bueno, desde que no está. Básicamente desde que no estaba llorando por ella y todo, iba a decir que es frío. Yo he estado 3 días sin dormir. Pues seguro que se cagará. Si le habla, se cagará, no sé. Esto tiene que ser de efecto de ayer, ¿no? Todavía no se me ha ido el efecto de ayer. Voy a pararme un momento, a ver si se pasa. ¿No se pasa el efecto? Okay. Madre mía. La borrachera dura hasta el día siguiente.
A ver si se quita la borrachera. Esta es la de ayer, ¿eh? No es de hoy. Bueno, vamos a ir para adelante porque esto no se quita, tío. Debería quitarse porque esto era de ayer, no de hoy. Y lo dejé un rato, que a pesar de que corté el directo y todo eso, lo dejé un rato ahí a que se le pasara el efecto. No sé cómo que lo tiene hoy otra vez. Bueno, espera a ver lo que nos ha guardado hoy. Lo que sí, siempre mucho trabajo. Mucho trabajo para el señor Makoto. Todo el día con nubes. Madre mía. ¡Ay! El ciervo. Hombre, eso es lo guapo, que nunca sabe lo que va a pasar. Si estuviera todo escrito, vaya rollo, ¿no? Muy aburrido. La borrachera de ayer no se le pasa. Creo que tanto no bebió, ¿eh? Para que le dure todo el día. David, ¿Qué pasa? ahí vamos a currelo. Let's go.
Pero que te lo juro, que antes de cuando cerré el directo me puse a dejarlo un rato ahí a que se le pasara y se le pasó. Y ahora otra vez lo tiene. Y fíjate todo lo que le está durando. ¿Qué pasa, buen hombre? ¿Qué pasa? Estás aquí disfrutando de la fresca de la noche, ¿sabes? Estabas un poco Tranquilito. perdido. ¿Cómo? Que estabas un poquito perdido. ¿Qué va, qué va? Pues no coincidimos. Pero sí. Por cierto, ¿te enteraste de lo de Lili? ¿De qué? Ah, que tuvimos un accidente en el coche y acabaron tanto King como ella en el hospital. Pero le dieron el alta y se fue para casa a dormir, a descansar. Sí, algo me había comentado, sí. Nada. No, seguro que no fue grave. No. ¿Qué te cuenta? Pues la verdad que poca cosa. Hay mucho que hacer últimamente. No, yo hubo un poquillo de trabajillo, pero se está tranquilito últimamente. Sí, la verdad que sí. ¿Y tú estás enterado, tío? ¿De Que me contaron que la casa de Coral se habría prendido fuego, ¿sabes? Sí, se ha salido en los periódicos también. Yo había visto los periódicos, pero no había visto la casa. ¿Quién me lo dijo? A Kiko. A Kiko hace un par de días. Sí. Qué putada, ¿no? Pues sí. Lo gracioso que había tres personas dentro, según han dicho. Vamos, eso lo ponía en el periódico. Menudo follón. Lo gracioso que... Bueno, lo último que te conté es que estaba con otro coral y aparte que había, iba a coger un vuelo y se despidió de mí antes de coger el vuelo, supuestamente. Pero yo fui al aeropuerto a recorrerme toda la ciudad y no la encontré, así que no sé. Para mí que se fue, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? ¿Te imaginas que se ha cargado a alguien y se ha pirado? Pues vete tú sabes. Pero tres personas a saber quién será. Bien, ya se me ha pasado. Si es que uno no puede estar tranquilo aquí, ¿sabes? Sí. Y por eso hay tanta calma ahora, me parece. Calma, sí, supongo. ¿Y el nuevo lo has visto trabajar hoy o...? Hoy no, ayer creo. Ayer. Histérico, anda que no eres nada tú. No sabes tú nada, John de la Nieve. Juan de la Nieve era, Juan de las Nieves. Ya. Pues eso. La policía me anda preguntando cosas, Kiko me anda preguntando cosas, como si yo tuviera algo que ver. No Yo sé. estoy muy alejado de eso. Hombre, a ver, lo lógico es que
te preguntan a ti, ¿no? Se supone que eres pareja y tal. No, y aparte también lo típico, ¿no? Crimen pasional por Sí. haber seguido con otro, tú sabes. Y yo estaba la madre tranquilito bebiendo. Bueno, ese día buscándola por todos lados, pero los demás días bebiendo tranquilito. Pues si tienes coartada, que le den por culo a la gente, ¿sabes? No, ya. Lo que sí, hay un nota que me que les quiero dar una puñalada, pero no lo veo. ¿Quién? Vamos, lo de, si es de darle la puñalada, no es que lo vaya a hacer, pero me refiero, que le tengo manía ya. ¿A quién, tío? La ha contratado a el Tristan a uno, que es muy pesado. Sí, pero eso no lo puedes decir. Lo de viendo a Coral en todos lados. ¿Sabes quién te hablo? No, no, tío, no sé quién es. Se llama Philip. Philip. No. Vamos, es fácil porque hay un chaval y una chavala contratado y uno es él, vamos. Ni idea, no sé quién es. Pero cuando te le vea, lo conozca y te dé tu primer saludo, ya sabrás por qué. Ah, bueno. Pero el primer saludo, ¿por qué? No, nada más que lo conozca, ya vas a saber. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? No has visto Twitter tampoco. Poniendo el Tristan que vende droga y armas. Ah, ¿ese? Sí, ese. Ya le eché la bronca a Tristan porque lo que tiene droga y no comparte, ¿sabes? Sí. Y a mí nada más verme me dice, cógeme la cola, digo, sí, una puñalada te voy a dar. Ah, bueno, pues a ver qué me dice a mí. ¿Eh? Sí. Como me gusta. Que reparta, hostia, dice. Pues lo mismo te lo llevas a un cuarto oscuro y le gusta, quién sabe. Seguro. ¿Cómo le presento a Verónica? Puede ser. No sé. El día está como muy tranquilito, ¿sabes? Sí. Bueno, el otro día nos pasó de todo. Tenías que haberte venido. ¿El otro día? ¿Qué pasó el otro día? Pues fuimos al mar y eso, a coger dos lanchas prestadas de dos pescadores que nos las dejaron. Anda. Y nos fuimos a cruzarlo rápido y eso. Nos encontramos unos tiburones que Jordan se cayó de la lancha y casi se lo come. Después, ¿qué más pasó? Ah, sí. Fuimos a unas cabañas y había una cabaña abandonada donde había una extraña presencia y una mujer me dejó encerrado. Bueno, la presencia me dejó encerrado dentro de una casa vacía. No jodas. Y empezó a chillar y directamente lo escucharon por la radio y todo. Yo es que estaba agotado, ¿sabes? Y después fuimos a la montaña y vimos un espíritu también allí. Anda. Que estaba en Twitter también la foto. Ah, esa foto. Pensaba que era un sticker, ¿sabes? Sí, todo el mundo diciendo que era Photoshop o algo así. Sí, yo pensaba que era eso, tío. Pero está guapa. Bueno, y si viste la foto que puse, estábamos ahí todos. Kimberly, Jordan, M, Lily, Brie también. Bien. Y lo pasamos bien, la verdad. Pues guay, tío. Yo es que te digo, estaba agotado el día. Ya a ver si poco a poco va yéndose más gente y lo pasamos mejor todos, ¿sabes? Aunque yo creo que ya formamos una panda buena ya. Sí, al final los que siempre estamos por aquí. Siempre estamos trabajando. Ni más ni menos. Que allá a esta gente le dije que abrieran el bar y dice, no lo vamos a abrir, nos vamos ya a la cama. Digo, oh. Ay, el Tristán me la jugó el otro día, ¿eh? ¿Qué te hizo? Que le mandé un mensaje diciendo, espérate, no cierre, que vamos para allá. Y va y cerra, cuando íbamos a llegar. Qué cabrón.
Vamos a ver, la vida sigue, ¿eh? No se van a quedar estancados ahí. No sé. Poco raro todo. ¿Qué todo? Pues no sé, es como pues, la cosa estaba tranquila, ¿sabes? Sí, pero lo mismo empieza así, después viene alguien a lavar coche en bikini, no pasa nada. Ah, bueno, pero eso es algo normal aquí. Hombre, luto hubo. Sí. Está el estilo normal y luego está el estilo Harmon. Bueno, tú estuviste cuando dije $10,000 al que lave, ¿no? Sí, hombre, que si estuve como que me quité la ropa y me puse a lavar coche. Sí, sí, ya. Lo pongo en Twitter para reírnos un rato, a ver quién viene. No, porque va a venir todo vídeos. No, pues ponlo si quieres. Bueno, pero tú no quieres movimiento por aquí, ¿o qué? Pues me da igual, la verdad. ¿Te imaginas? $10,000 al que venga a lavar los coches, vienen todos. Venga, montarse la furgoneta, que es un secuestro masivo, ¿te imaginas? Lo que tiene que poner es, le doy 10,000, pero no 10,000 qué. Uy. ¿Ah? Hoy es uno de esos días aburridos, ¿sabes? Eso parece. ¿Quién es ese de Hal Robson ese? No sé, ¿por qué? No, pregunto. No sé, ha aparecido gente nueva y eso. No, ni idea. Y hay una chica nueva también que publicó, pero creo que ya no sale. No, no sale. Por cierto, te he contado que voy a juntar ya para mi casita. ¿En serio? ¿Cuánto tienes? Ahora mismo 10,000. ¿Cómo te queda, eh? No, sí, no hay prisa. Ya que me he comprado los coches que quería, pues ya. Yo nunca tengo suficiente. No, ya. Yo estoy pensando en comprar el coche a Lili. El otro día tenía la policía cortar los canales. ¿Los canales? ¿Por qué? Ni idea. No dejaban acercarse a nadie. Una carrerita por los canales, ¿eh? Pues vete a saber. Me apetece. Pero me apetece muchísimo, además. Mola. Ya hace tiempo que no hacéis carreritas, ¿no? Bueno. Ah, por cierto, no te lo he dicho. ¿Qué? Estoy tirando la caña a una policía. Anda. No pierdes el tiempo. No. Bueno, he empezado hoy, en verdad. Ah, bueno, ¿y qué tal? ¿Quién es? Danira. No sé quién es. Escríbemela. Vino aquí
pelo morena y habla muy como voz de niña, ¿sabes? ¿Qué coche tiene? Hostia, no me acuerdo. Vino a que lo se lo arregláramos, pero no me acuerdo. Creo que era un Jester, si no recuerdo mal. Ah, entonces sí, ¿quién es? Es que por cara no, pero por coche. Pero bueno. Bueno, pues eso, si sale todo bien, pues le con la esposa y le digo, venga, detenida y venga, para adelante. Te puede decir la de policía vegana a ver si cerramos, ¿sabes? Control de alcoholemia, sopla que. Pues Japón no. Son más tranquilitos los policías, ¿eh? No se meten en nada. Mientras tú no hagas nada raro. Bueno, depende de gilipollas, pero como todos lados, ¿no? Exacto. Lo único que hacen es seguirte. Pero intentarlo. Ni en mi caso, intentarlo solo. Sí, pero no te detienen ni nada, o sea, te siguen a todos lados. En mi caso lo intentan, pero no lo consiguen. Ya. No, si estás haciendo carrera ni te siguen. ¿Cómo no, pase? Yo es que voy siempre rápido. Como pase, como pase de cierta velocidad ni se molestan en andar. Yeah. No sé. Pues mira, me apetece una carrerita. Vamos a pedir. ¿Hay que pedir permiso o algo? Pues no sé, tengo que ver cómo está la cosa. Hablar con un tío ahí, a ver. Ah, oh, vaya. Sí, no, sin más, me pongo a correr. Gente, sí había más movimientos, ¿sabes? Y la gente quería más carreras, pero la gente desaparece, ¿sabes? Sí, en extrañas circunstancias, ahora mismo. Pues no sé, simplemente gente que te deja responder en los mensajes, ¿sabes? Sí. Antes era que te llevas bien y ahora, pues, no te da bola, ¿sabes? Sí, a mí me ha pasado eso también. ¿Con quién? Pues BJ hace tiempo que no habla, no sé lo que ha pasado. BJ se había ido a Alemania, lo último que supe. Sí, ya. Pero decía que regresaba y no ha vuelto todavía, ¿no? No tenía. Oye, ¿y lo tuyo con Lili que va en serio o? ¿Cómo que si va en serio? Que si vais a buscar un compromiso más adelante o algo. O solo estáis así. ¿Cómo define compromiso, Macoto? Porque a lo mejor no. Es tu novia, ¿no? Sí. ¿Pero te vas a casar con ella algún día? Yo qué sé. Ah, pues por eso. Que si era algo más serio, me refería. Bueno, ya ser pareja es bastante serio, ¿no? Sí. Está bien. Madre mía, me saqué el carnet el otro día en el gimnasio. 500 pavos me clavaron, ¿eh? Bueno. Y es que con esta carita no me cobran, ¿sabes? ¿Has visto esta carita, no? Exacto. Pero tú has visto esta carita. La veo todos los días antes de dormirme. Bah, la veo. Y no te cansas, ¿verdad? La veo antes de dormirme y después cuando me levanto es la tuya la primera que veo. Buah, tremenda paja que te pegas, ¿eh?
Ah, pues este chaval se le está pegando en otras cosas ya, ¿eh? Ayer no sé lo que dijo, que ¿Quién? el chaval, llamar nuevo, el nuevo. Ah, llamar, sí. Que ya se le está pegando en otras cosas, ¿eh? ¿Qué cosa? No sé lo que pasó ayer, que estaba ya pensando el mal de una cliente o algo así. Digo, ya se le está pegando. Sí, es la premisa de estar aquí. Y le dijo M, si estuvieras allí abajo en el Beni, estarías de brazos cruzados. Y ya está. Aquí por lo menos te lo pasas bien y estás trabajando y tal. Sí, puedes toquetear coches y tal. Tengo que hablar con el pendejo de Dex, porque no sé si es que ha apagado algo. Pues como no le mandé un correo porque de su casa no sale, está con el Fortnite. Vale, que lo parió. Por cierto, Dime. me han comentado Sebon, ¿sabes quién es, no? Sí, el poli. Que por lo visto pintaron un graffiti aquí, pero yo no recuerdo nada, ¿eh? Graffiti. Aquí en el taller nuestro. ¿Cuándo? Eso quiero saber, porque yo no me acuerdo de eso. Hace un montón. ¿Te Pero acuerdas? ¿qué fue? ¿De la época de cuando yo pinté en el Beni o algo así? Claro, exacto. Vale. Que por eso que sabemos quiénes han sido, pero nosotros no hemos dicho nada, ¿sabes? Es que me A pregunto. Kiko me estaba preguntando también, ¿sabes? No, es que han preguntado por el tema de que en la casa decorada hay un número, ¿no? Sí, el número de la casa, ¿no? No, un graffiti ahí de número y están diciendo que es algo religioso o algo así. ¿Ah, sí? Me puso. Y dice, bueno, en tu taller han puesto un graffiti. Y yo diciendo, pues no me acuerdo de nada de eso, ¿eh? El taller lo pusieron grafitis de hijos de puta, no sé qué, ratas, ¿no te acuerdas? Sí. ¿De eso? Ahora que lo menciona, sí. Pues son solo los grafitis que han puesto aquí, no hay ninguno más. Pero también vinieron para acá, pues por lo visto tenemos movida con ellos o algo así, ¿no? ¿Quién? Que ¿Nos, nosotros con los del Benis? que No, ellos con nosotros, que no aceptan que son los segundones de esta ciudad, ¿sabes? ya, por eso te digo. Y ya me echó M la bronca y digo, oye, que yo lo hice bien, iba bien tapadito y todo, no pudieron saber que era yo. Digo, pero a lo mejor se sospecharía algo, ¿sabes? ¿Pero qué pusiste? Ladrones, creo que puse. Pues nosotros, creo que también aquí también pusieron ladrones. ¿Qué pusieron? ¿Ladrones, hijo de puta y qué más? No, hijo de puta, no, eso me lo he inventado. Ladrones, ratas y no sé qué. Oh. Y cerdo, creo que era la otra. Pues. Ah, sin más. A ver. Borramos los grafitis y ya está. Uy.
Ah, estaba tomando una pastilla porque me está afectando un poco el sueño, tanta mierda, ¿sabes? ¿Qué estás tomando, somnífera? Bueno, relajante, un poco relajante, supongo. Son suavecitos, así que después cuando me acueste, entonces cuando caigo rendido. Ojalá pillar una éxtasis o alguna mierda, tío. Unas ganas de cogerme una buena jerga, tío. Pues si te entera, avisa. Es una puta idea, tío. Sí, estoy a ver si llama al que me dice que tiene un conocido así, no sé qué, que tiene unas plantitas en su casa, a ver si, ¿sabes? A ver si rula un joint, ¿sabes? Sí, algo de ginseng, ¿no? Y esas cosas. Sí, ginseng no, sí. Un buen troncho, ¿sabes? Ya, pero para entendernos. Bueno. Ah, por cierto, te lo perdiste, fue súper gracioso. ¿El qué? Tiré a Kim al agua, tú sabes que la cogí en brazo y la tiré al agua. Y cuando salgo me dice Ajá. Jordan, no vuelvas a hacer eso. Y digo, sí, pues espérate. Y lo cojo a él y lo tiro al agua también. Y cuando salgo me dice Kim, no lo vuelvas a hacer. Digo, ¿esto qué es? Esto parece un bucle infinito. Cuidado, cuidado, sí. No, pero la pasamos bien. Ah, y nos encontramos una especie de jaula en el lago. ¿Cómo? Una jaula sumergida o algo así, vosotros sabéis. Una jaula. Sí. Yo no Madre mía. la llegué a ver, lo vieron esta gente, dicen. Qué raro. Jaula. Bueno, tú sabes. Qué puta, tío. ¿Qué era lo otro que dijo? Ladrones, cerdo y qué más era. Menudo día de mierda, ¿eh? Se está nublando, No, pero se lleva unos cuantos días así. El otro día parecía de estos silenjín, tío, qué guapo. ¿eh? Sí. Hostia, a 4 grados, ¿eh? A lo mejor me van a robar y me compro un coche, ¿eh? Ya nos podían poner ropa de manga larga, ¿eh? Ah, bueno, tú te puedes poner la ropa que quieras. No, a mí me dijo M que tenemos que venir con el uniforme. Sí, pero si tú quieres cambiar la camisa y ponerte una camiseta larga, póntela. Te doy yo permiso. Vale. Yo soy más jefe que M. Y había una cosa que te iba a preguntar, pero se me ha olvidado, tío. A ver si te acuerdas. No, es que estos 3 días sin dormir han sido mortales. Pues sí. Piensa a ver si te acuerdas. Bueno, creo que no hay nada. Cuando sepa algo te digo. Hombre,
Esto de ritual satánico, lo de la grafiti y la casa coral, no sé yo. ¿Ritual satánico? ¿What? No sé, esto es lo que me está diciendo el poli. ¿El poli? Ah, que estás hablando con el poli. No, no, que me está mandando un mensaje diciendo que es eso, lo que cree él. Vamos a ver, tío. Vamos, te voy a decir exactamente lo que ha dicho. Va, sí. Básicamente preguntando si estos graffiti tenían algo que ver con eso, y le he mencionado que no tiene nada que ver, creo yo. Porque él dice que es un número relacionado con algo satánico. Digo, pues aquí han puesto insultos, más que nada, otra cosa. Y poco más. ¿Pero qué número? Salía en el periódico, creo que era 509 o algo así, no me acuerdo el número. Yo no entiendo de números, así que. Idea, bro. No, yo menos. Si todos me preguntan a mí, yo no sé nada. Bueno, pues a ver, te preguntan a ti porque si no encuentran a Coral, pues tú eres el más cercano, ¿sabes? Y si en su casa no han aparecido esas cosas, pues Ya. normal. Es mal que vayan a preguntarte a ti. Sí, tienes razón. Oh, pero la tipa esta no responde, macho. Estará trabajando. A ver, es llamar. ¿Qué onda? Gracias a Dios que escucha un coche muy cerca. Yo, ¿qué pasa, Clark? Hola. ¿Qué onda, gato? ¿Cómo ¿Cómo va eso? estás? Oye, Bien, bien. por casualidad en tu barrio no hay algo de calidad por ahí. Hombre, estoy yo, tronco, ¿qué más quieres? No. Claro. Explica. Hombre. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? A ver, dime. ¿Necesitas mujeres, tío? No. ¿No? Marco te está cachondo, tío. Hostia. Yo creo que todos, tronco, pero hay que disimularlo, que si no es peor, tío. ¿Qué va? ¿Disimularlo para qué? Bueno, a ver, cuando eres un tío empresario como tú, pues no hay problema, tronco. Que Claro. tú me dirías que no con esta carita. Uf. No me jodas, Difícil, jefe. ¿eh? Claro, pero no me jodas, no me pongo esa pregunta, tío. Es que a ver, que es Claro. normal, ¿sabes? Oye, si queréis estar solo, yo me voy, ¿eh? No, tú sabes que a mí me gusta que me miren. Hostia. Venga, vale, vamos. Yo es que motivo más si compro, voy a fichar, tío. Dale, dale. Ah. Sácate una silla si quieres ahí detrás. Sí, a ver, yo no me cambiaría, la verdad es que me veo bastante bien, pero casi me voy a cambiar, ¿no? Mira, quédate así un rato si quieres. Si viene el curro, te cambias. Venga, perfecto. Voy a quitar ya las gafas que tampoco. ¿Me cambio? Coño. Si Hostia. tú quieres cambiar, te cámbiate. ¿Qué me querías? Cambiar la chaqueta. Está guapa, ¿eh? Nike. Buah. Bueno. De locos.
Parece esto un círculo de esto de apoyo o algo, ¿eh? Claro, tronco, ¿ahora dónde me tengo que sentar yo? Ya donde tú quieras. No es personal, cada, ¿eh? Es que soy jefe. Sí. Aquí, a mi verita, a mi verita. Ay, que te meta mano. ¿Para qué? Bueno, ¿qué juntáis? ¿Hay mucho currito por aquí o qué? Pues mira, la verdad es que no ha habido prácticamente nada, tío. Yo desde que he llegado, nada. Bueno. Estamos aquí hablando de un poco de la vida. Asuntos turbios. De la vida. De asuntos turbios, donde lo metió uno, donde lo metió el otro, así. Coño, tan mal estaba la cosa. No, yo qué sé. Sabes que todos juegas trincheras, ¿sabes? Da igual el momento. Me ganó, pero. Coño, pero tú no tenías. Tú no tenías pibita, tío. Sí, claro. Ah, bueno, tú estás medio controlado, ¿no? No se deja. Define esa frase porque no lo entendí. Bueno, ya sabes, si hay guerra por la noche, tío. Hombre, claro, a todas horas. Ah, vale, pues ya está, eso es lo importante, coño. Yo, si quieres un trío, me hace un llamacuerda, ¿eh? No, Lili, no has de compartir, lo siento, tío. Mira que lo he intentado. Hostia. Como en el barrio. Ya me lo han propuesto, pero no. Bueno. ¿Y tú qué, cada tronco? ¿Tú tienes alguna por ahí o qué? Que nunca me dices nada. Pues hoy estaba. Tengo una pinta de truán. Está tirándole caña a una, sí. Sí, le estoy tirando caña a una que es policía ahora. ¿A una poli, tronco? Sí. Para tener ya esposa para tardar la cama. Ah, bueno, si tienes esposa, yo te paso contacto, ¿sabes? No, ya. No, a ver si cuela primero. Estoy tanteando, a ver. Esa peña es muy rara, tío. Nunca sabes si es de verdad o están buscando algo, tío. Esa gente siempre. Están todo el día con la placa encima, tío, aunque no estén en el trabajo. Aunque también decían que me querían liar con la negra, no sé yo. ¿Quién es la negra? ¿La conozco? Pues no sé, tío. Sí, tú sí la conoces. ¿Cómo se llama? ¿Llamar la conoces? Sí, bueno, personalmente no, pero sabe quién es el hermano y los amigos y eso, sí lo vio. ¿Te acuerdas los que vinieron aquí que le arreglaste tú el 4x4? Ah, coño, los del Red. Sí, pues amiga de ellos y el chaval que vino a que tú le arreglaste el vehículo, un cristal o algo así. Que tenía un deportivo naranja. ¿Deportivo naranja? ¿Eso cuándo ha sido? Eso también el mismo día. Pues ese es el hermano de la chavala esa. Sí, Keira se llama. Sí, sí. ¿Ira? Keira. Ah, Keira. Hostia, pues una Keira me tiró a mí en el. Me tiró una Keira también por el Tinder, tú, casualidad, ¿eh? Sí. Pero no habla. ¿Quién sabe? Lo mismo. Ah, qué va. Exactamente, Irina. Se mueve mucho por. Tiene que valer una cosa si no puede pasar. Ah, bueno, ahí decían que tenían la casa, ¿no? Los del Red. Nunca me acuerdo de los nombres de esa gente, tío. Sí, Vespucci era, ¿no? Sí. Vale, yo vivo cerca de ellos también. Y me llevo un poquito más para arriba. Hostia, jefe. Una preguntita. ¿Cómo de feo estaría? ¿Qué? Que te preguntara por el nombre. David. David, coño, joder, es que no se me quedan, ¿eh? No te rías. Ya se te queda, ya. Al final será D, tronco. Ya tengo acá, a M, a D. Al final se me acaba el abecedario, ¿eh? Si te fijas, solo nos faltaba un negro aquí, ya, ¿sabes? Sí, la verdad es que le faltaba esto un poquito de flow, ¿eh? Sí. Va bien, pero. Tenemos un latino. Tenemos a un americano, que es el jefe. Yo que soy medio. Makoto, que es asiático, y nos faltaba un negro. Ah, ¿y tú medio de qué? Mi madre era cubana. Hostia. Mira qué carita. Pues sí.
La verdad que yo creo que lo haré de ahí a las tacaritas, ¿sabes? Pues ya lo que falta. Ya lo que falta es una tía, nada más. Bueno, han habido, pero ya he visto lo que han durado. Bueno, había una que no venía. Ya no sé si ha habido más. Yo creo que te he tirado la caña acá por conseguir el curro aquí, ¿sabes? Pues ni idea. Madre mía. Yo de todas maneras le presenté... Y tenemos un gitano también, joder. Coño, ¿un gypsy de esos? Uh-huh. Sí, pero hace tiempo que no se le ve. Ya, no sé. Lo mismo vendría bien hablar con el jefe y que lo echen y buscar a alguien, ¿no? Ah, yo no hace falta. Yo, como me caliente un poco, lo echo. No, pero ¿cuánto tiempo hace que no está? Una semana. Ah, pues no sé. ¿Y no ha avisado ni nada? Sí, se ha avisado. Ah, pues no sé. Eso te digo. Que si me viene alguien que quiere currar y viene a echarle ganas, pues lo siento para tomar por culo, ¿sabes? Mira, como Yamal, que no tenía mucha experiencia, pero le echa ganas, entonces. Claro. Aprende, claro, como yo, que aprenda desde cero y ya está. Poco a poco, de momento no le lía mucho, creo. Por lo menos nos han quejado. Ah, coño. Si claro. No, porque siempre estamos algunos por aquí y ya está. Sabemos, mucha gente que viene ya sabemos cuál es su rollo, ¿sabes? Y los mecánicos ligan mucho, hazme caso. ¿Qué ligan mucho? Hostia. A ver, también te digo, no me apetece mucho liarme ahora mismo. Pero con la tontería de no, si necesitas cualquier cosa, toma mi número, ¿sabes? Yo sé. Eso nunca falla. Si está taller cerrado, ¿sabes? No sé, si te quedas tirado por ahí algún día. Hombre, eso la verdad que sí, que tiene gancho, ¿no? Hombre. Y luego, cuando menos se lo espera, saca. Pero yo es que quiero una sugar mami de esas, tronco. Yo quiero dejar de currar, claro, que me... Ah, es verdad, que tú dijiste que te querías tirar a la mujer del alcalde o algo así, ¿no? Bueno, a ver, la cosa es verlo. ¿Quieres que te presente yo a Verónica? Va a ser difícil, ¿eh? Que se olvide de mí, pero todo es posible. ¿Quién es Verónica? La mujer del alcalde. La mujer del alcalde. Ah. No, se va. Eso sí, lleva condones, sí. Porque te va a gastar. ¿A qué lleve qué? Condones. Ah, condones. He entendido fondones. Digo, coño, estoy muy fuera, tío, del habla, ¿eh? Ahora tenéis esos chavalillos. Bueno, ¿tú cuántos años tienes, David? 24. Joder. Y yo uno más que él. Pues aprovechar, chavales, que se pasa la vida. No, estoy bastante bien, tío. Tengo un curro que me flipa. Tengo una chica que... La verdad que no me lo esperaba, porque no lo mío no es estar en pareja, pero mira. Y que te quiere también. Joder. Muy buena. Lleva mucho con ella. Muy buena chavala, la verdad. Pues bastante, la verdad. Hostia. O sea, con día de estos os vemos... No. En la boda, tronco. Buah. Uf, qué va. O te pillo un poquito... Y tres o cuatro niños corriendo detrás de David. Hostia. Dios. No, serían guapos, seguro. Hombre, lo curioso es que no se parecen a ti, ¿no? Usted tendrá que parecer al padre, ¿no? Bueno, Lili también es muy guapa, ¿eh? Hombre, claro. Pero me refería a que alguno se te parecerá a algo. Sacan siempre cosas de los dos padres. Sí. Aunque se parece más a uno de los dos siempre. Ah, no sé. Caga, yo no pienso en esas cosas ahora, la verdad. No estoy para eso. Ya me estoy acostumbrando a eso de estar en relación. Sí. Es bastante. Pero tú piensas que cualquier día te dice ella, yo quiero ser madre, ¿ahora qué? Bueno, pues la preguntita, Pues me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero un tanque y no lo tengo, ¿sabes? ¿Cómo que no? Vámonos a la base militar. No, pero lo que sí quiero comprar es un puto barco, Hostia. Yo voy siendo ya meses, Eso estaría guapo, tener un barco para navegar por ahí, Pero si así, sí sería full empresario, Pero eso cuánto valdrá, un millón por lo menos, ¿no? ¿Qué? Que sé, si ahí no dan... No hay ni gente que los venda, ¿sabes?
Coño, ¿sabes la fiesta? Yo probar quito esos de vela, no me jodas. Las fiestas que yo me montaba en Miami, en los barcos, tío. Ahí los turistas, tío, estaban loquísimos. Tú lo que quieres es hacer como lo del lobo del Wall Street, ¿no? Esa fiesta en el barco, ¿no? Sí, ¿por qué no? Barcos y frutas, tío. Por cierto, Jamal, ¿y tú qué? ¿Cómo va con tu chica? Pues la verdad es que no la veo desde ayer. Bueno, mi chica, si no mi chica, si llevas tú. Bueno, es el tío de siempre. Pero... Tiene novio ya. Ah, bueno. Bueno, comparte, bueno, ¿no? O sea, compartir es vivir, tronco. Si es que nos conocemos de pequeñajos, ¿sabes? Y al final... Es rosa. Y mañana por mí. Es rosa al ser cariño. Claro. Bueno, cuando el hambre aprieta... No sé, tío. Hoy está el día extraño, La verdad es que, a ver... Es que es viernes. Yo, si me llegan a decir hace 2 años que estaría aquí tranquilo, con una vida estable, me rayan su puta cara, ¿sabes? ¿Y eso que eras? ¿Un picha loca o qué? No, mientras estuviese para gasolina, tío, lo demás me daba igual. Gasolina, curraba para arreglar coches, me arreglaba coches, reventaba un coche, me compraba otro coche, me arreglaba otro, hacía cositas por aquí, por allá, ¿sabes? No, no es que fuese alguien para que ahorrase, ¿sabes? Bueno, al final pasó hasta el dinero, ¿no? Exacto, es que pasó hasta el dinero para gastárselo, tío. Claro. Después, cuando estés muerto, no sirve de nada. ¿Que me van a enterrar con él? Paso. No sé. Estoy pensando en comprar otro coche. ¿Cuál tenías pensado? Yo qué sé, tío. Si es que tengo tantos en mente. Joder, tronco, pues mira que mola el Jester ese, ¿eh? Ah, pero bueno. Siempre me verás con este coche, pero tengo bastante. Coño. Oye, ¿cuánto vale más o menos una casa aquí? Yo qué sé. Que no tengo ni idea. En Japón son de otro precio, tú sabes. Yo la casa que estoy recuperando ahí en Chamberlain me han dicho 100.000 pavos. Así que en un par o tres de vidas la tengo. Sí, la voy a. Pero no decían que daban préstamo o algo así también. Sí, claro. Sí, Lili se compró una casa así. Pero eso de tener que fiar a un banco, tronco, pues. Después te lo roban todo, tío. Lo que pasa es que es un puto pastizal, ¿sabes? Sí. Y los intereses. ¿Cuánto me ha dicho que tiene que pagar? Uf, tiene que pagar 250.000 todavía, tío. ¿Cómo que todavía? ¿Que le ha costado más de 250.000? Sí, tío. ¿Porque se ha comprado un palacio? No, a ver, la casa está espectacular, ¿eh? Coño, ya puede estar, ya. Pero es un piso, ¿sabes? Hostia. ¿Un piso o un chalet? No, un piso. Madre mía. Es un piso, tío. Sí, está espectacular el piso. Vamos a tener que, no sé, comprarnos otra casa para meter toda la ropa que tenemos, pero... No es que me quiero comprar una casa aquí en el norte, la verdad. Y no hay bueno, mucha por aquí. No sé si hay muchas propiedades por aquí. Bueno, donde estuvimos con la pesca, con el barquito y eso, sí. Ah, bueno. Había pues sí. 3 en venta.
Yo es que, a ver, a mí el norte me gusta porque es así, tranquilo, de hecho, súper. Pero yo soy más de ciudad, ¿sabes? Yo siempre me he movido más en ciudades grandes y tal, pero bueno. Se llama Yamal, es un chaval nuevo. Pasa, Yamal, que estamos pensativos. Oh, no, no, truco. Nada, cosas mías. Aquí tienes tiempo para pensar, ¿sabes? Sí. Sí, lo que me estoy dando cuenta, madre mía, aquí. Para que te despistas un poco. Aquí o lo mismo estamos así, que lo mismo estamos trabajando a tope. Sí, yo qué sé, o monta, haciendo un striptease, yo qué sé. Sí, lo peor es que podría vivir perfectamente aquí, ¿sabes? Tengo un super ahí, tenemos un banco, una tiendita, gasolinera, el trabajo. Pues sí, el motel aquí al lado. Yo, el policía ese me contesta hasta los tweets, tío. Mejor, mira, a lo mejor has pillado, ¿eh? No lo sabes. Sí, claro. ¿Tú crees que me quieres meter la porra o qué? Pues, yo sé, ¿a ti te gusta que te metas la porra? Hombre, depende de qué, ¿no? Ah, pues no sé, mira, a ver. ¿Cómo que depende de qué? ¿De quién, de quién? Ah, ¿de quién? Una vez. No, qué broma, hombre. Yo el soy... mecanismo es el mismo, no me jodas, truco. Claro. La apoyas de vez en cuando entras, ¿sabes? La apoyas un poquito y entras sola, ¿no? Depende. Eso dicen, que una al año no hace daño, pero no sé yo, ¿eh? A ver, no sé. Nunca llegas nunca, ¿sabes? Bueno, si te dan un sobre como el de ayer, ¿qué? ¿Dices que no? Bueno, a ver, depende de la situación, ¿no? ¿Un sobre? ¿Un sobre? Pero está complicado, está complicado. Ah, que ayer a Kiko le dio un sobre con pasta. El notas ese del vado, truco, pero yo no sé... ¿En serio? Asombrado, tío. Yo sí que sí, por la puta cara. Sí, quería venir a regalar dinero y digo, dáselo a este, que le hace falta. Joder, yo... Me lo podía haber dado a mí, ¿sabes? Sí, me lo quería. Yo no quería coger el sobre, pero claro, yo qué sé, me lo insiste tanto. Me lo quería dar a mí, dije, no, dáselo a él que le hace más falta, seguro. Pero, a ver, yo sé que hay manejado un montón de pasta, pero joder. Sí, sí, pero si me dice que tiene 21 años, el cabrón. Tiene un cochazo, tío, y regalando pasta, no me jodas. Si es que ha heredado negocio familiar, ¿sabes? Con razón. La tipa ha contestado. Vamos a la técnica. La técnica del martillo pilón. Pues sí, el Akiko tiene las cadenas de tiendas, ¿sabes? Del LTD, del sur. Que tiene todas las del LTD. Sí, sobre todo yo tiene la del central, ¿sabes? Sí, 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 me pasé. Sí, le compré una caña para un colega, pero... Me llevó ahí a comprarla al... A donde van a comprar ahí, al por mayor. Sí, entonces, claro, ellos también tienen la distribución de los negocios, ¿sabes? Los locales. Hostia. Se lo tienen bueno, se la tenía que montar bien, truco, joder. Sí, la verdad que sí, el padre se lo montó de puta madre. Yo lo conocí. ¿Ya no estaba el padre? No, no, el padre falleció. Hostia. Era bastante mayor. ¿El padre de? De Akiko. Por hotel, ese sí que tenía flow, ¿eh? Ya. Me acuerdo que me trajo... una camioneta y me dijo, quiero un tanque. ¡Hostia! Quiero que parezca un tanque. Y yo digo, pues, dicho y hecho. Y se fue de aquí con un puto tanque, ¿sabes? Joder. Estos asiáticos troncos se vienen aquí a Estados Unidos y se vuelven locos, ¿eh?
Pues sí, tío. Es que estaba muy guapo ese coche. Y yo que me ha dicho un poco raro. Y yo que me ha dicho que sí, que quiere quedar. Coño, mira. Pero dile que de momento deje la porra en casa, ¿eh? No, no, no. Que pero ¿quién te, pero quién te ha dicho? Danira. ¿Quién? Danira. Oh, let's go. La poli, la poli. Digo, si quieres podemos salir un día a dar una vuelta por ahí o algo. Dice, sí, claro. Por mí, perfecto. ¿Mira? Chan, chan, chan. Pues nada, a ver. A ver, ¿cómo va eso? ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me imagino? A ver. No, no digo, te imaginas yo con una poli, en serio. Sí, bueno, que esas peras han visto. Bueno, también he estado con una gitana, así que. Ya. Y decían que un japonés y una gitana, tú sabes. Bueno. La otra cosa es que los japoneses son muy exóticos, tío. Ah, se cuela, cuela. Sí. ¿Y si se deja? Si es poli, va a ser dominatrix de esas, ¿eh, tronco? Prepárate. Ya, ya el otro montándose sus películas, ¿eh? Bueno, yo... Qué rico eso, ¿eh? Hombre. Yo se lo te digo, tronco. Yo me dejo, o sea, ¿eh? Si ella quiere mandar, yo me dejo. Ah, bueno, pues ya estaría, ¿eh? En plan, tú déjate hacer lo que yo diga y ya está. Digo, pues vale. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta la estrellita? A mí me va, me gusta todo, no me pongo pega. Bien, bien. Sí, mente abierta, tío. No sé. Eso está como increíblemente parado, tío. Tal vez porque el fin de semana la gente se ha ido a visitar a su familia o algo, ¿o qué? No sé, tío. Está demasiado raro. A ver, si gente hay un montón, lo que pasa es que no viene nadie para aquí, tío. No, sí, yo no sé. No es que, es que no hay nada abierto tampoco, yo, echar una birra por ahí, ¿sabes? Eso es que está todo. Oye, el mundo con los coches ahí dando vueltas por una carreterita y ya está. ¿El Cyberbar no está abierto tampoco? No. El claro. Rose, tío. Voy a avisar al Tristan a ver si está. El Rose. No, no sé. El Red Round dice que no abren porque no hay apenas gente. ¿Eh? Por eso le dije de montar la fiesta también para que viniera más gente y eso, ¿sabes? Yo es que, aunque no venga gente, yo abro, tío. Ya, pero creo que le conviene más tenerlo cerrado que abierto, ¿sabes lo que te digo? Bueno, que no sé, estoy aquí. Están aquí, si viene alguien, charlamos y tal, no sé. No, pero me refiero a ellos. Ah, bueno. Pues, como ven, es un puto trabajo. Pero te lo digo, me estoy pensando muy seriamente. Voy a posicionar aquí antes. Bueno, pues. Quién sabe si ha caído o no, la chica esa. Bueno, eso es un poquito de labia, tío, que cae. Eso es fácil, tío. Y este chaval al final se compra el coche nuevo, ¿no? Este, madre mía, como sea como el otro colgado, el del Rose, que vio la furgoneta y se la compra instantánea. Sí, eso pero. La pasta, truco, eso, es por, eso es porque le dijo el otro: esta furgoneta sirve para. Para follar y todo eso. Entonces, pues, se lo pilló. Se puso a mirar a la novia de repente y ya se le iluminó la cara. Claro. Hace la típica mordidita de labios, ¿sabes? Que dentro de poco nos vamos de boda, vamos a ver. ¿De boda?
Bueno, de momento hay dos. A ver, yo Hostia. estoy invitado a las dos, vamos a ver. Esperemos que no caigan el mismo día. Pues sí, ya me jodería. Oye, ¿sabes que tenemos dos bodas? ¿Cómo que dos bodas? Fran y Isabel se casa y Kimberly y el de este, ¿cómo era? Jordan. ¿Pero ya tienen fecha? No, de momento no. Ah, vale. Entonces no se casan. Bueno, no te preocupes, en breve. Qué pereza. Qué pereza, ¿por qué? Por ir no pasa nada, ¿no? Una celebración, otra y otra. Eso sí. Hay que llevar regalo de boda y todo, tronco. Uf. Sí. Pero mi carita es regalo. Claro. Le entregas un sobre con un condón dentro y le dice, protégete. Para que te acuerdes. Exactamente. Hostia, en Yo el... siéntate ahí, anda. No, voy a fumar, no te rayes. En el Venice tienen un growler a 55.000. El que estaba por el coche ese, güey. La verdad es que ahora no sé cuál es, ¿eh? Sí, el que No. tenía Derek. Vale. Porque Derek ahora tiene un LI. Pues no sé, tío. No sé si comprarme otro coche. Si comprarme... No sé, tío. Yo es que ahora como estoy ahorrando todo para la casa. Ya. Sí, eso también lo estoy haciendo Claro. ¿Para qué? yo. Para tener dónde caerme muerto, tronco, sin tener que estar en casa del colega. No me Ah, jodas. bueno. Claro. No, yo vivo en casa de mi chica, ¿sabes? Ah, bueno, claro. Pero le ayudará con los gastos, por lo menos, ¿no? ¿No quiere? O... Ves, tronco, él sabe, tío. Una sugar mami de estas, coño. No, ya se encarga de todo lo dentro de la casa y yo me encargo lo de fuera. Supongo que también tendréis cámara o algo, ¿no? ¿Cómo? Que tendréis cámara dentro de la casa y eso, ¿eh? ¿No? ¿O qué? ¿Cómo que cámara? Yo por si De vigilancia y intentan... eso. Claro, exacto. Sí, claro, el edificio entero. Por eso. Es la Eclipse Towers, tío. Sí, eso está guay. Uno de los sitios más lujosos, ¿no? O al menos lo anuncian así. Madre mía. Yo creo que si mañana va a estar esto así, yo creo que mañana no entraré a rol, ¿eh? Estaré haciendo otras cositas. Pues a ver, le voy a echar un vistazo aquí al concesionario. Que me dijiste que aquí eran diferentes, ¿no? Que en el sur. Sí, Tenía otros hay modelos. algunos diferentes, sí. Pues le voy a echar un ojillo a ver qué veo por ahí. Vale. Solo para ponerme en la cautela. ¿Cuánto cuesta tunear el de eso? Voy a mirarlo. Mecánica 23.000 pavos toda la mecánica del coche mío de ahora, madre. ¿Y mal? Se ha ido a mirar al concesionario los coches a ver cuál hay que le guste.
Bueno, aquí es que hay poco, ¿sabes? Sí, bueno, porque le echo un vistazo, si no. Estoy pensando en varios, ¿sabes? En un ZR380, no sé. Mejor me, a mí me gusta un Komoda, ¿sabes? Yo no sé si tunear el coche este antes entero, pero bueno. ¿Para qué? No, primero tiraré para la casa y luego ya lo demás. No sé, tío. Un Komoda, quizás, no sé, a lo mejor un Rebla GTS me gusta también, ¿sabes? Mejor me pillo otro Jester, un Jester Classic, ¿sabes? ¿Y el Skyline ese no te mola? Lely. Sí, también. Pero a lo mejor es que ya tengo uno. Mola. Pero nunca me las has enseñado, ¿no? Oh, vale, mejor que no pille uno de esos más adelante. Ya no puedo comprar ni costillita ni nada porque es que no hay nada abierto. Ya, tío. Y yo sin arco. Eso no puede ser. Pilla maletero del coche. ¡Hala! Chupito de tequila, saque. Saque. Vale, vamos a pillar este. No, no vamos a quitarle la única que tiene. Ese. Gracias. Ah, tío. Te he pillado una cervecita, ¿vale? Va, sin problema. Madre mía, parecía eso un bar, el maletero. Ya. Tenía alcohol el otro día cuando íbamos a salir, pero al final, ¿cómo nos salimos? Yo tengo ahí una neverita con comida y bebida por si tengo que salir a algún lado, ¿sabes? Ya. Lo instalo siempre en todos los coches, por si acaso. Es que, tío, no sé. ZR380, puede estar guay. El Jester Classic podría estar. ¿Y un sope deportivo de eso, güey? No es mi rollo. ¿No te gusta? No, a mí me gusta un coche que pueda customizar, ¿sabes? No pillarme una chusta de estas que cuando se me rompe tengo que gastarme no sé cuánto, ¿sabes? No. No sé, tío. También había una furgonetilla de esa que parecía la del equipo A. ¿Tú te acuerdas de esa serie? Me han hablado, tío. Pues eso me han dicho. Sí, seguramente sí. Pero no sé, una furgoneta no es lo mío, ¿sabes? No, lo mío tampoco. Yo creo que no voy a comprarme más coches ni de momento. No, yo sí, pero no sé, el tema es que no sé cuál. Un Lambo.
no, no es mi rollo. Los 4x4 tampoco te gustan, ¿no? Ya tengo una Avero. ¿Y los clásicos? Define un clásico. Pues, ¿cuál era este? A ver si me acuerdo. Los coches clásicos que hay en el sur, en el concesionario, que están muy guapos. Sí, pero dime un ejemplo, dime un coche. Sí, pero no me salen los modelos ahora. Tú dijiste antes el GTR clásico, ¿no? ¿Cómo? El Jester clásico. Sí. Esto cambia al final. ¿Qué? Al final sí, ya que estaba por allí, digo, voy a aprovechar. ¿Has visto algo que te llama la atención o qué? De allí el que me mola, no, tío. Lo que pasa es que no me preguntes cuál me mola porque no me acuerdo del modelo, la verdad. El Dominator ese está guapo. Aquí es que Kia y tiene un poco stock, ¿eh? El Fenix ese también está chulo. Sí, también. Yo prefiero mi Vamos, ¿sabes? Es que en el del Sur vi uno, pero no me acuerdo, macho, el modelo. Yo no sé si bajar a echar un ojo, ¿sabes? Oye, estaría bien hacer un evento de drag, ¿no? En el aeropuerto ese de Sandy. Ya lo propusimos, pero en su momento nos dijeron que no. Oh. Pues vaya. Vaya. Uh-huh. Si no le ponía el motoraco al bicho, ¿eh? Yo ya tengo un coche preparado para eso. Pues yo creo que nada más que venga la nómina otra vez, me voy retirando. Yo no sé si va a dar mal sur a mirar coches, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, me parece a mí que sí, voy a echar un vistazo también. Ni que sea para acordarme de cuál era, macho. Que por ver un poco de precio, ver. Si está el Venis abierto, me paso por ahí a ver qué tiene. Como tengan alguna ganga, tío. No sé, yo ese del Venis abierto. Sí, estaba abierto antes. Sí, a ver este. Vamos al Venice todo a buscar el coche ese, a ver. O sea, sé que tienen un Growler y tienen algún que otro coche más por ahí. Tienen un Sultan RS también. Pero son 100.000 pavos de coche. Ah, se te sobra. 100.000 pavos de coche, tío. 100.000 lo que me cuesta la casa. Sí, tío. Unos tantos y otros tampoco, ¿eh? Lo que cuesta un fin de semana en el Vanilla. Dios. Bueno, depende con quién. Un fin de semana entero en el Vanilla con todas las chicas para ti, eso vale. Ah, bueno, con todas. No sé, tío. Me gustan demasiados coches. Si pudiera, me compraba todo. Vale, pues a mí con el Jester se me sobraba, tronco. Esto le pones. Ya los tiene, ya. ¿Quieres ir a dar de una vuelta? Sí. Que no te rayes. Voy a cambiarme. Pillando. Bueno, pues hoy rol tranquilo. Tranquilo. No,
Písale, písale. Ya. Yeah. No le gusta el despacito, ¿sabes? Debe estar flipando ahora mismo. Puede ser, como todo el mundo que coge el coche. Yo le pisé. Sí, sí, pues vale, se me da igual. Vamos, de hecho me compré uno. ¿Sí? No sé, tío. ¿Guarda la grúa? Sí, voy. Este hombre siempre viene con el coche todo hecho mierda, ¿eh? Ya, bueno. ¿Qué, te mola? Toma, madre mía, tú. Esto es un peligro, ¿eh? Qué va. En las manos adecuadas, no, tío. Hostia. Este es el problema, que te vas calentando, tronco. Pues, ya, bueno. Te ha arreglado el coche, ¿eh? Sí, te ha dado un pañito al coche, tío. Hostia, la verdad es que si lo tenía el pobre un poquito. Sí, el polvo aquí, nada, tío. Yo te digo que el. A ver, ya este coche, ya la matrícula se la conocen en la SPD, ¿sabes? Sí, esa gente. No, literal que se la conoce, pues ya vinieron el otro día, ¿sabes? ¿Ah, vinieron ya a preguntarte? Sí, sí, pero me dicen, no, ¿y qué pasa? Que siempre viene, no sé qué, el Jester, MLB. Digo, si es que deberíais saber la puta matrícula de memoria ya, ¿sabes? Sí. ¿Una letra? Ya, sí, paso, tío. Si me da. Sí. Ta-na-na-na-na-na-na. Bueno, chicos, nos vemos mañana. ¿Te mira? Bueno. ¿No vas a ir al conce? Voy a ir al Badula que antes a comprar algo. Ah. ¿Voy a ir al concesionario ahora o qué? Sí, seguro que me voy a dar una vuelta por abajo. Vale, pues acordarse de ese rato bien. Os vemos allí ahora. Venga, sí. Yo también tengo que fichar. Badula. Hostia, este no es el Badula, que espérate. Este sí. Espérate. La ponemos chiquita. Ay. Hola, Rubensito.
un coche todo terreno para ir por la montaña y eso. Sí. ¿40.000 pavos o qué vale, eh? Chan, 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 chan. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Podría estar mejor, la verdad. Es que cada día me entero de cosas nuevas. Y creo que aquí fuera hay un señor que quiere pelear, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué tienes para comer y eso? Y Bueno, lo de siempre, hamburguesas, perritos, ensaladas, pizza, frutos secos, frutas. vale, me pone 5 hamburguesas, 5 de frutos secos, 5 de fruta. A ver. 5, 5, 5. Vale. Cinco hamburguesas. Bueno, pues ahora iremos al Cyber Bar, creo, ¿no? Miraremos lo del concesionario y después al Cyber Bar. ¿Y qué vas a hacer hoy? Pues me iba a retirar, pues no había nada abierto, pero están abriendo ahora todo, entonces me voy a ir al Cyber Bar después de ver el concesionario con esta gente. Al ciber. A ver, espérate que miro cuánto es. Sí, sin problema. Chen, 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 chen.
Sería 700 en total. Masa facturera. Ahí está. ¿No teníamos convenio ni nada o algo así? Sí, está explicado. Ah, vale, vale. ¿Qué, estás bien entonces o...? Que si necesitas hablar o algo, ya sabes, ¿eh? Nah, por ahora estoy bien, ya, bueno. Ya la verdad es que he mentalizado de todo y la verdad es que ya me suda la polla todo, Makoto. Ya lo único que me falta es que me coja. Sinceramente, lo único que quiero es que alguien coja y me meta un cuchillazo en toda la cabeza y me manda todo por culo. Y que el puto viejo este deje. ¡Ya! ¡Cállese ya, coño! Madre mía. Pesado, ¿eh? Sí. ¿Tú me haces el favor de meterme un cuchillazo o se lo mato yo? No. Llama a la policía y di que te están molestando y ya está. Esta la soluciona ya. Aléjate, Makoto. Tomar por culo, me cago en Dios, a tocarle la polla a otro. Ya está la polla ya de todo, tío. Como lo dicho, si necesita hablar o algo. No sé, pero es que veo tu coche y la verdad es que me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque me hace un huevo guinde. Es para ir por la montaña y eso, está guapo. No, la verdad que guapo está. Por cierto. ¿Qué pasa? Que nos vemos, que va al concesionario. No, pero ¿cómo que nos vemos? ¿Yo? ¿Tanta prisa tiene o qué? No tengo prisa. Hostia, ¿y qué hace esta gente aquí? Yo qué sé. Ay, Dios. Makoto, espérate, Makoto, me cago en la puta. Hola. ¿Qué pasa aquí, Makoto? Pues no sé, hay un hombre ahí tumbado en el suelo. ¿Dónde está Kiko? Que enseguida se metió. A ver, ¿qué ha pasado ahora? Nada, un señor aquí que se puso de pesado y... bueno. Eso es lo que pasó. ¿Pero de pesado en qué sentido? Que se puso a pegarme de hostias, coño. ¿Y lo que se te ocurre es meterle un puñalón? ¿Qué puñalón? Para nada. Coño, Sara, y no va a vestir con la ropa necesaria. Me da pereza cambiarme. Y bueno, increíble. Madre mía, la policía ni se pone el uniforme, dice, ¿para qué? El uniforme de calle, ¿eh? La que han liado. Madre mía, la que han liado. A ver, aquí, ven conmigo, anda. A ver, mirando cámaras, a ver qué ha pasado. A ver, voy. Sí, pero si te pregunto a que pueda ir al baño. Vale, descansa, señorita. Muchas gracias por pasarte. Y espero que te pongas mejor.
La que se está liando. Qué bueno. A ver si acaban con este hombre. La bronca que le estarán echando. Pero cómo puede... Que no, que iba a ir al ciberbar y ha cerrado. Madre mía, no me ha dado tiempo ahí. Fruta, frutos secos y hamburguesitas, ala, comiditas. Venga. Porque hay una tía ahí. ¿Y quieren pasar justo ahora? Bueno, vamos con entonces. ¿Qué pasa, Makoto? ¿Estás nervioso? ¿Eh? Sí, estás nervioso. ¿Por qué? Estás dando vuelta, parece un trompo. Ah, sí. ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué te ocurre? No, nada, que estaba esta gente en el concesionario, estaba esperando para ir con ellos y ya está.
He ido a hacerle una visita a este hombre y ha pasado lo que ha pasado ahora. Increíble, ¿eh? Con Joe y todo, la visita. Sí. De verdad. Bueno, nosotros nos vamos. Venga. Vale. Venga, vaya tocadura de poi. ¿Qué te ha pasado? Nada, que me han quitado la navaja. Ya está. Qué bonito. En total, como si no pudiera comprar más cuchillos o navajas. ¿Qué hacen? Un coche ahí en medio, ¿no? Ah. Lleva un rato, pero bueno. Lleva un rato ahí. ¿Y entonces qué tal todo tú? Bien. Tranquilito, ¿no? Hablando. No sé. Pues cada día viene gente. Tío, mira quién es. Hombre, ¿qué pasa, Blanquito? Hombre, ¿qué pasa, Blanquito? Yo iba a ir al concesionario, pues pero tú sabes lo que ha pasado. Más de coño que de calzoncillo. No, que había espectáculo aquí. Usarlo, coño. Pero ese coche es mío. Tengo que ser hijo puta, ¿eh? Sí, hombre, claro. Pero si este es mío, pendejo. Te ves bien, tío, ¿eh? Te ves... fresco, ¿eh? Sí. Joder, tío, vaya asco, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Me han quitado mi navaja. Tronco, justo te iba a decir, si sacas la navajita ya te saca todo el flow. Es que rajé un tío que no era policía. Ahora, hostia. Ahora a rajar a los policías que me la quitaron para recuperarla. Bueno, pues venga, a ver quién. ¿Y quién te la ha quitado? Sebon y Sara. Sara. El nombrecito. Qué mal me cae Sara, tío. Sí, Sebon. Cebolla. El nombre es Sebon. Ah. Sebon Aguamellán. Ya miras tú el nombre ese. ¿Cómo? Sebon Aguamellán. Pues Danira no está mal, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué acabas de decir, Magoto? Que Danira no está mal. ¿Está sana? Vaya picha brava está yo, Magoto, ¿eh? Hombre, este, a la que te descuidas, madre mía. Como te agacho demasiado tiempo, te la metes, ¿eh? Le meto otro navajazo, hagas tú. Por cierto. No, si el navajazo te lo va a meter, ¿eh? Como te agachas. Mariconadas las gustas. Eso a ti, David, que te gusta. Por cierto, Kiko. Dime. Este hombre también quiere un sobre, ¿eh? ¿Quién quiere un sobre ahora? David. Cago en Dios, te cuento lo que eres. Coño, de guanto tú, cheque en blanco, ¿eh? Tía, cheque en blanco. No te vayas a pasar, vamos que estoy pobre ya, poquito, ¿eh? Vamos a mirar un poquito la tienda, ¿qué hay por ahí? Tío, me quiero comprar... No sé qué me quiero comprar, es que ese es el puto problema, tío. ¿No has visto ningún coche guapo o qué? Cuatro. ¿Cuatro? Puedes comprarlo de uno en uno, ¿no? ¿Pero por cuál empiezo? Pues no sé. ¿Cuál te ha llamado más la atención? No sé, tío. Es que estoy por comprarme otro Jester, ¿sabes? ¿Otro? Sí. Mira, te meto la moto guarra esa por 20.000 pavos. La moto guarra, ¿tú sabes lo que es eso? Una puta Pegasi 801, tío. Claro, qué broma, hombre. Para meterme con aquí, Kiko. No, pues de hecho, cuando se la... Como se la quite, que me avise antes que me la compro, ¿eh? ¿Cuál esta? Sí. Si la estoy vendiendo. ¿Cuánto la vende? Me ofreció sea un 51.600. Hostia. Pues un montón, ¿me, ¿no?, puedes cobrar un par de sprungs o algo, tío? Que tengo la boca seca que flipas, tío. ¿Quieres ahí unos refresquitos? Sí, tengo que no veas. Mira, que yo hice la mili. 60.000 pavos no me gasto en una moto, ¿sabes? No, ya. ¿Qué es eso? Hemos tenido espectáculo aquí, apuñaladas y todo. ¿Qué te dice? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Un hombre ha atacado a Kiko y a Kiko la ha apuñalado y por eso le han quitado la navaja. ¿Ha sido defensa propia? Pues bueno, pero se han llevado la navaja igualmente.
No. Pero no sé qué hacía ahora. Sí, en este rato que ha venido la policía, ¿no? No, no. Pues no sé, tío. Pues eso, cómprate el que más te guste. Uf, que me gustan todos, tío. El que te llame más la atención. Y va poco a poco. ¿Y lo que pasa hoy? Tanta policía y todo, tío. No sé, tío. Yo es que... no sé. No, es que me gustan todos, tío. Tengo que pensarlo bien con la almohada. Me meteré en el ordenador y me pondré a diseñar un poco, a ver. Ha abierto el ciberbar, pero ha cerrado. Pues ni idea, tío. Sí, justo iba a ir para allá, porque digo, esta gente habrán terminado el concesionario y habrán ido para allá. No, veníamos aquí porque íbamos a pasar por el Venice también. Pero estábamos diciendo, a lo mejor este hombre quiere ir primero, ¿sabes? A ver. Y nada, pues hemos ido ahí, hemos mirado un par de coches, ¿sabes? Este hombre también se han colisionado en alguno. ¿Y esta gente de qué están hablando tanto allá adentro? No lo sé, tío. ¿Y yo? ¿Quiere que lo deje más sola o...? Los refrescos. Madre mía, media hora para comprar dos refrescos. Bueno, no sé. Dando un buen servicio, ¿sabes? No, no, lo que están haciendo ahí es metiéndose refregones, ¿eh? Ah, bueno. Oye, ¿y Blair sabe algo o qué? No, la verdad es que hace tiempo que no la veo, tío. Es que no veo nunca abierto el Lost Sur para comprar costillitas ni nada. No sé, tío. Hola. Ah, es verdad, espérate. Entonces, ¿ahora qué decís? ¿Que queréis al Benny o qué? No, pensábamos pasar por el Benny a ver qué tenía. Bueno, 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 ¿cómo suena esto, tronco? Se ha escuchado un poquito fuerte, pero afuera yo sí, creo que sí. Se escucha bien. Coño, espérate, te voy a apagar tú. Dale, dale. ¿Y qué? ¿Qué estabais haciendo aquí? Aparte de hablar con la poli. Bueno, yo no. El que ha hablado con la poli es este, yo no hablo con ellos. Ah. Dime tu número de cuenta hay. ¿El mío? Sí. Pues uno. Joder. ¿Se me va a dar pasta en serio? Cheque en blanco. Qué puta, que no hace falta, bro. Al negrito le mola bailar, ¿eh? Me acuerdo ya de mis pasos prohibidos, tronco. Yo es que le he dado dinero a Thor Ramón y menos a este hombre. A Emmy, todo. Emmy Taylor, que ya sabe dónde estará, ¿eh? ¿No? Y como que supe es que se quería ir a España. ¿A Españita? Sí, con la gitana. ¡Hostia! ¿Con la Jenny? Jenny Carmona, creo que era, ¿no? No sé. Yo qué sé. No me sabía ni los apellidos de Coral, cómo pasarme lo de la Jenny, que solo la vi una vez. Coral Fernández, Jenny Carmona. Y eran primas. Sí.
¿Y qué tiene que ver? Hombre, a ver, un apellido mínimo igual tendrías que tener, ¿no? Ya, bueno, pero a lo mejor es el segundo apellido, ¿no? Aquí, allí en Japón, como solo hay uno. Por eso te... Aquí consume y mucho, ¿eh? Te van a tener que poner una tele en el mecánico, negrito. Eso lo dije yo, que había que poner una tele allí. Sí, tío. Sí, pero si tú supieras bueno, lo que tienes que pagar, este, sí. Que te quitan la cana. 25.000 pavos. Ah, calderilla. Vamos a buscar calderilla. Bueno, te acabas. Si te está diciendo unos ricos. Hombre, si estamos allí trabajando, con que trabajemos allí dos o tres horillas cada día, se paga. Si lo quieres poner es música, para eso tienes el coche también, ¿sabes? Eso es verdad. Yo abrí hoy porque es que hace tres días que no sale el Baduk, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, es que no, ni Derek, ni Alexia, ni nadie. Hostia, Alexia, tío. Hace tiempo que no me la cruzo. Eso digo yo, esa no la veo yo desde la fiesta. Es que en su mente tiene mucho trabajo. Lo malo de trabajar. De ser pluriempleada. Bueno, pero estará forrada, ¿sabes? Hombre, eso seguro. Currando aquí como una cerda y luego currando por ahí, pues. Joder, no vayas a decir currando aquí como una cerda que parece que la trato mal, joder. No, coño. Nosotros curramos como cerdos en el taller también, ¿sabes? Sí, la verdad que sudar se suda, ¿eh? Hoy no mucho, ¿eh? Pero... Bueno, a ver, claro. Y poquito, ¿no? No, lo normal, hemos estado ahí de charleta, ¿sabes? Joder, así sí sigue bien, tío. Coño, es que esto es como gimnasio, hay que darle también descanso al músculo, ¿sabes? Hay que darle a la lengua también de vez en cuando. Claro. Hay que hacer equipo, tío. Es verdad, ¿cuántos son en armonía? Seis. Y máximo no son cinco empleados, por lo que tengo yo. Seis. ¿Seis empleados al máximo? Sí. Entonces eso lo cambiaron. Cinco, te vas a chivar, Kiku. Sí. No, se a mí me la pela, si yo voy contra todo. Ah, vale. Me gusta este tío, ¿eh? O sea, a ver, acabo de dejar un tío ahí dentro, me acaba de venir la policía y ni me llevó ni a comisaría. ¿Tú crees que...? Bueno, sí, la verdad sí. Es que eres bastante mafia, tío, ¿eh? Joder, defensa, sí, ha sido defensa propia, pero como ha dicho Makoto, tío. El problema es que me tendrían que haber llevado, pero hice un poquito el víctima. En verdad, defensa propia sería si yo le hubiera pegado un puñetazo igual que él a mí. Pero como sacó una navaja y lo rajé de arriba abajo cual pescado, pues no es defensa propia, es defensa sobre no sé qué. Pero aquí en Los Santos, si te vienen a atracar y le pegas cuatro tiros, ¿también te llevan? Hombre, si el otro también te va a pegar cuatro tiros, no. Ahora, si el otro viene a puño... Vamos, básicamente que tienes que atacar con un arma proporcional, ¿no? Exacto. Uf. Me está dando un dolor de cabeza, tío. Uf. ¿Quieres que te la quite yo un ratito? ¿Dolor de cabeza? Joder, no. Mamá. ¿Dolor de cabeza? ¿Qué me vas a hacer, a ver? ¿El qué? ¿La bati? No, no. Casi ni gasta. Le metí gasolina hace poco, no, a ver. No. Te la metí hace tres o cuatro días. Tío, y está casi llena, tú. La suelo utilizar. Mírala. Hombre, con la bandera de España. Gracias, bro. Va. Un relajante muscular, no te voy a creer. ¿España? En Europa. Pero mira, tú no has estudiado ni nada, ¿qué? Poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que porque el chaval negro ya no ha estudiado? Sí, yo sé dónde está España por los gitanos, porque yo no tengo ni puta idea. Joder, hermano. Más cultura, tío. Ah, yo sé que van con los sombreritos, tronco ahí, que si tacos, ole, pero... A ver, que yo lo sé por el FIFA, pero coño. Bueno, es algo, coño. ¿Qué es el FIFA? Un juego de fútbol. No, si no hay coches, no me interesa. ¿En serio solo vas por coches? En España no se hacen coches, ¿no? No me suena. Ni puta idea. Sí, que van a tener, son pobres todos. Son pobres. Coño.
Literalmente este hombre ayer, no, yo no quiero dinero, o sea que le voy a dar el dinero en un sobre y lo cogió, pero sin pensárselo, ¿eh? Bueno, tronco, por no hacerte un feo, ¿sabes? Aquí te digo, tampoco hay que meter taquitos, tío. Hombre, con otro sobrecito así te lo puedes llevar a la cama, sí. Y todo ya, ¿eh? Que la pelas, ¿eh? Joder. Pero mira, Makoto, ¿tú qué pasa? Que le das a hombres, mujeres y todo. No, es que cuando trabajas en el taller ya te acostumbras. Está aprendiendo ya. Mi madre. Sí, la verdad es que me está dando un poco de miedo, pero ya no me asombran esas cosas, tío. El comentario, digo, ¿eh? Ya. Ya cuando esté más tiempo con nosotros allí, verás. Joder. Te falta un poquito de Harmony, nunca mejor dicho. Cuando te pegues 3 horas allí. Yo ya me las he pegado. Yo creo, no lo sé. Tengo que mirar los fichajes. Sí. Seguro. Ahí mismo seguro que hicimos 1 hora y media. Hiciste 1 hora y media mínimo. Ahí seguro. Claro, tengo que conseguir un currante, tío. Ya lo ha superado, ya seguro. Sí, la verdad que siempre que voy para allí pasando y lo veo acá, ¿eh? Es un trabajador nato, tío. Claro. Creo que trabaja, joder. Vaya cochazo me lleva el puto David, en verdad. Buah. Desde DK. ¿Qué pasa con mi coche? Que me parece un juego Kinder, tío. Un juego Kinder es un panto, tío. No, un panto. Un panto por lo menos no puedes ponerle alerón o algo. Como haya. ¿Cómo? ¿Que a un panto no le puedes poner alerón? ¿No? ¿Qué va? Que a un panto por lo menos le puedes poner alerón. Ah, vale, va. De hecho, como haya un panto en segunda mano en el Benny, me lo compro. Uf, haciendo competencia. ¿Y por qué ustedes no hacen eso o algo ahí parecido? Pues porque ahora hay que dejarle algo de negocio a ellos, ¿sabes? Pero yo qué sé, pones a este hombre al negrito ahí a prostituirse, seguro lo que más de uno va. Ya, pero joder, pero piensa que, ¿qué pasa? Pues, ¿que no pueden ser el mejor taller de la isla? Pues bueno, será el mejor compraventa, ¿sabes? No nos gusta acaparar, ¿sabes? Claro, tronco, no es cuestión de dejarlos sin pasta, ¿sabes? Que sí. Se vayan a la mierda. Pero como se ponga tonto, compramos el negocio y lo echamos todo a la calle. Ya, chuparla. Pues por poder podríamos, la verdad. Yo no sé si estará el que en teoría me iba a contratar, que no me ha dicho nada, el perro. ¿Quién te dijo? ¿Con quién hablaste? A ver si lo tengo por aquí. Yo, tú y tu manía de dejar la moto encendida siempre, ¿eh? No, es que se enciende sola. No sé qué le pasa, pero se enciende sola. Hasta antes estaba apagada, me subí y monté a este hombre y ni la encendí y se encendió sola. A ver. Uf, pues no sé si es William. Es que tengo una de... A ver, no, uno... Matthew, creo. Uno rubio. Sí, ese. Sí, pues ese creo que es jefe. Sí, pero me dijo que tenía que decirlo también al otro. Pues que tenía al hermano o a su primo, no sé quién por ahí, que tenía que preguntarle también. No. Y en esas pues llevo, pues no sé, una semanita ahí esperando. Chilling. Pues espera, que va a tardar un poquito. Sí, no, ya... Mucho tiene que subirme sueldo ya. Yo creo que ya habiendo probado el Harmony no creo que te vayas para el Benny, ¿sabes? Bueno, ya te lo dijo M, que como estés allí va a estar más tiempo así que otra cosa. Bueno, a ver, ¿eh? Ojito, cuidado con el Benny, es verdad, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el Benny le pilla a la gente aquí, es que la ciudad es mucha peña, ¿eh? Ya, eso sí, pero mucha gente sube arriba, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, subo arriba, pero porque sigo... No, porque de locos como te ha quedado el Jester, ¿sabes? Ah, bueno, sí, pero... A ver, de locos eso sí, pero me refiero a que teniendo un mecánico aquí al lado, voy al de arriba. Claro, pero es el trato, tronco, es la calidad, claro. Sí, el trato que le damos también. Sí, porque sí, el coche como tenías antes, ese no te lo hicieron en el Harmony, ¿sabes? Eso es verdad. Oye, acuérdate los colores guapos que yo le puse que te gustaron a ti tanto. También fue el que le quitó a este hombre.
Cabrón, sí. ¿Qué va a decir el pobre Kiko? Estamos aquí, los tres de la armonía, pues claro. No, pero se acabó de decir que soy gilipollas porque voy arriba en vez de quedarme aquí en el Benny. Ya, pero te voy a decir que no creo que te pongas a rajar del Armony, claro. Pues sí, por poder puedes rajar, la verdad. No, no, poder, puedo poder, rajar. Pero... Otra cosa es que sea verdad, ¿sabes? Por poder puedo decir que tienen a un negro sin papeles. Joder. Es broma, hombre. A ver, yo es que no tengo ninguna queja de Harmony, aunque hubo una época en la que... Por lo visto, criticaron cuál es el Harmony. Sí, no sé, tío. La gente inventa. Y la denuncia falsa esa también que nos pusieron. Sí. ¿Qué denuncia? Sí, nos pusieron una denuncia y nos cayó una multa. ¡Hostias! Sí. ¿Pero por qué? Pues porque, por lo visto, tuneamos coches robados. Ah... A ver, mentira no es. ¿No mentira? No, era mentira. Era un poli que había venido a traer un coche. Un poli de servicio trajo un coche. Para que le cambiasen el color. Se le cambió el color y se fue. Que ese poli fue Ramírez, que se lo hizo a mi hermano. Que sé quién era, yo no estaba siquiera, tío. Que se lo cambiaron a mi hermano. La Camayo, que después mi hermano, un poco más, y mata a Ramírez. Pues en vez de denunciarlo a él, denunció a nosotros. No, a Ramírez también lo denunció y lo echaron de la LSPD. Pues a nosotros nos cayó 25.000 pavos de multa. Pero porque Ramírez lo denunció a ustedes. Es que fue una cadena sucesiva, a mí me contó mi hermano. O sea, mi hermano denunció a Ramírez, entonces a Ramírez lo echaron de la LSPD. Cuando lo echaron, les denunció a ustedes por cambiar el color. Sí, pero es que a nosotros no nos preguntaron siquiera, ¿sabes? Ni siquiera fue nadie a preguntar, a pedir testimonio, sino directamente nos llegó una multa. Ah, cayó del tirón la mano de la justicia. Sí. Hostia, muy guapo. ¿Y sabes lo que hicimos nosotros? ¿No para hablar? Nos sudó toda la polla y dijimos, ah, sí, que son 25.000, pues toma 30. ¿Qué? Te la pela. Toma 30 y encima toma el taller pagado, hijo de puta. Y ya está. A ver, es que la LSP de aquí es una mierda. Bueno, sí. Hay de todo, ¿sabes? Está el que pasa de todo y después está el que no te pasa ni una. Bueno, me es esto, Danira, que es así, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Estás enamorado de Danira o qué? No. Habrá que verlo, tronco. No, el que sí trabaja duro es Clau, ¿eh? No, el que más trabaja es Sebo. Sí, que sí. No sale de servicio ni para cagar. Sí, pero el Clau no sé, te coge y te coge. Cosas. Sí, mejor que no lo conozca. Ese es como te coge y te hace bueno, todo lo que te da. No se lo conozca, Clau. Yo no. Que era Serif, ¿no? Sí. O sea, a mí te digo, tío, a mí no me han parado en la puta vida, ¿sabes? Bueno, se me han parado, pero cuando me he parado yo. Y que no fijéis, que al final, ¿qué conocéis? A 4 o 5 polis. ¿Ves tú? ¿Cuántos trabajarán ahí en esa comisaría? ¿200? ¿300? Más, yo diría que más, tío. Fíjate tú de cualquier grillao que haya ahí. A mí me da igual, tío. A mí, mientras me persigan con las sirenas puestas, me sirve. La verdad es que sé. Ya, otra vez. Tengo un fetiche con la sirena, ¿sabes? Uf. Ahí está. Siempre por detrás, ¿no? Sí. Uf. ¿Quieres que te ponga de melodía del móvil la sirena de policía? No. Que luego me pongo tonto y me tengo que ir a casa corriendo, ¿sabes? Hecho fuego. Eso sí, cuando te ponen la que te taladra el oído. Pero vamos a ver. ¿Ese hombre ya ha cerrado, ya se ha ido? ¿Cómo? El ciberbar que ha puesto que ha cerrado ahora. Sí. ¿Qué puso acá? Que está, pero que dijo que cerraban otra vez, lo ha puesto dos veces. Ha dicho, volvemos en unos minutos y ahora ha cerrado. No, después puso, estamos de vuelta y ahora puso cerramos. Por lo menos. Si me tengo que volver a abrir otra vez después de cerrar. Madre mía. Pues no te extraña. No me ha dado ni cabrón, tiempo. Ese. No me ha dado tiempo ni vamos. Es que últimamente la ciudad está un poquito.
dormida. Tristán, Tristán, eres tremendo pendejo. ¿Cómo que cierras dos veces? Estamos esperando para ver cuándo volvías a abrir y ahora acabamos de ver que has cerrado, pendejo. No. Dile que salga para aquí. Estamos en el Vado, por si te quieres venir. Trae condones. No, estoy muy, ofendido contigo, Tristán. No, estoy muy ofendido, que lo sepas. Ya no te voy a hacer baile sexy más, Oye, ¿cómo que Makoto? Tú sabes que solo tiene una pareja, ¿no? Es broma, vente para aquí, Tristán. Estamos aquí, ¿vale? Venga. Ah, vale, Gucci. Venga. ¿Se ve? Sí. Bien. Que sí que ha puesto un anuncio, no sé qué. Sí, a ver, da igual. Vamos a poner todos con un bate de béisbol en las manos, ¿te imaginas? Uf, no me des la idea. Ah, mira. Bueno, yo voy a ir a ver a un... Voy a ir a ver un colega de Viva que al lado. Ahora vengo. Dale. Vale, Gucci. El otro día, adiós. El otro día estaba el coche tomeado, ¿eh? ¿Por el coche todo meado? Sí, yo darle meo al coche. ¿Pero qué pasa? ¿Es que ahora estás de moda este coche o qué? Sí, ese no es el mismo. No es el mismo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El paso mexicano. Aquí llego. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué onda, Vato? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada, he venido por unas cosillas. Por cierto, aprovechando que por fin ha abierto. ¿Lavaste el coche ya al final? Sí. No sé qué tenía, pero tenía el carro. Vale. Porque todo el puto mundo se queja del van, tío. Venga, vamos. Porque no estaba abierto. Claro. ¿Cómo no trabajar? En fin. No sé, tío. ¿Qué le pasa? No, tranquilito. Que no sé qué. Sigo pensando en qué coche comprar. Yo sigo pensando en darle clases particulares a la policía. ¿De qué? ¿Tú qué crees? ¿De conducción? No. ¿De qué? ¡Ah! Vale, coño. Vale, no, tío. Unas prácticas no vendrían mal. Voy a mandar un mensaje a Lili y a King, a ver cómo están. Vale, no, que Lili está en casa. Apolito.
¿Qué coche me compro, tío? A ver, ¿vamos para allá y lo vemos o qué? Tío, lo he visto, pero yo no sé, tío. Vamos a ver. Tengo que pensármelo, creo. Yo creo que me va a retirar, Matar. Bueno, esta mujer no contesta. Y las pastillas están haciendo un poco de efecto. ¿Estas cosas? Pues tío, pues entonces. Te dejo usar. Ah, sí, sí, perdón. ¿Alguien más quiere algo? Sí. A ver, que David se va con un 6.000 pavos más, Porque tú se hablas. Buah. Poco se habla, De hecho, es que me estoy pensando cada vez más qué coche comprarme, ¿sabes? ¿Pero cuánto tiene? Uf. Pues mucho. Joder. Dice que va a comprar un coche para cada hijo que tenga. Payaco. No, me quiero un coche para mí. Sí, para mí, sí, porque. Bueno, cosa. ¿Y Lili? ¿Es verdad, y Lili? En casa. Joder, hace demasiado tiempo que no la veo. Pues no, yo la vi ayer. Yo hace 2 días, creo. Joder, pues hace demasiado tiempo que no la veo. A ver, ¿qué te digo? Con lo poco que has despertado aquí, con normal que no la hayas visto en bastante tiempo. No, una cosa es que no me despierte y otra cosa es que me despierte y no trabaje. Ya, también es verdad. Con mucha diferencia no hay. ¿Quién es esa ahora? Tiene la pinta de ser Bree porque parece un mucho en eso. Joder, ahora viene todo el mundo al Babu, Y ya te intento. Claro, es como nunca abre. Exactamente. Porque tenemos que venir a comprar las cosas. Aprovechando. Como me vuelvas a gritar, te meto un rajadón, ¿eh? No, porque no tiene la navaja, te la han quitado. Perdone. Una cosa es que me quiten una y otra cosa es que me quiten la otra. Son dos cosas diferentes. Yo no llevo nada, tío. Trabaja. Hay que defenderse, que aquí viene mucha gente a... Pero a ver, pero tú has visto esta carita. ¿Cómo me van a hacer? ¡Hola, Bri! Hombre, yo a ti te comería toda la boca. Por eso, tío, pero a mí hace daño no me hace, ¿sabes? Si no, me harías cosas bonitas. ¿Qué pasa, Bri? No, aquí que venía a limpiar el coche y os he visto. Aquí, Chili. De una vuelta, sacando las joyitas a pasear, ¿sabes? Claro, para que no se oxiden, ¿no? Sí, no sé. No, me ha dado un calentón, la verdad. Estaba con este hombre, con Jamal, que estamos hablando de coche, y le dije que tenía un clásico. Ah, ¿a ti también te ha dado el calentón? ¿De qué? ¿Calentón de qué, cabrón? ¿Eh? ¿Calentón de qué, cabrón? Yo no digo nada. Yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco. Yo menos. ¿Dónde está el mejor camarero de la ciudad? Aquí, la mejor médica de la ciudad, bueno, enfermera. Sí. Y ya va 2 veces que vamos a ir a verlo y cierra, justo cuando vamos ahí. A ver, es que la primera vez que he cerrado hoy tenía que ir a cagar. Y no hay nadie que cuide el local mientras estoy cagando. Entonces, y después volví a poner que abría, pero al parecer no se han dado cuenta. Yo sí me di cuenta, se los dije. Lo que pasa, Tristan, es que no ha venido M para darle besito a Spiderman para que te dé suerte. Este es el verdadero problema. Exactamente. Joder, pues yo la verdad es que sería un alivio.
Por cierto, Tristán, te ofrecen en el Harmony 10.000 pavos por lavar los coches, ¿eh? En bikini. ¿Eso no lo ofrecías tú, cabrón? ¡Pero calla! Ya no vale, ya lo ha dicho. Se hizo el silencio. Sí. Que estoy pensando en los coches, ¿sabes? Toda la corte celestial, como se suele decir. Que ya me he sesionado y ya tengo que... Estoy pensando solo en coches, ¿sabes? Se escuchan cada vez más cerca. Uf, yo solo sé que me estoy poniendo, ¿eh? Escuchando la sirena. Sigue todo el rato escuchándose la sirena. A ver, David, si quieres te llevo más veces la ambulancia. Por favor. Sí, pero... ¿Eso o te pasan más por el hospital y te las entrego? Pero con la sirena puesta, si no, no es lo mismo. ¿Por qué me ha salido el servicio? Podría verlos ahora por el GPS, por dónde van. Pues sí, la verdad. ¿Puedes verlo? Si estoy de servicio, sí. Anda. Interesante. Estando de servicio, nos controlamos tanto los policías como los MS. Anda. Podemos saber dónde estamos en cada momento. Ahora entiendo muchas cosas. ¿El qué? Nada, nada, cosas. Bueno, por lo dicho, me voy a retirar entonces. Yo me voy al concesionario a otra vez a mirar. Pues la verdad es que sí. Adiós, cuídense. Adiós. Y cualquier cosa sobre tu insomnio, coméntame, cabrón. Sí, ya voy bien, no te preocupes. Si Jamal viene, que me pegue un toque, ¿vale? Que si que le suba por el coche. Vale. Vale. Espérate. Ah, vale. Pues nada. Un ratito de rolito. Que tampoco queda mucho por hacer, o sea que... Y Kaoru también necesita descansar después de esos 3 días sin dormir. Que ha podido dormir un poquito, pero necesita más dormir. Que está a base de pastillas. Bueno. Hola, bueno, hombre. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si hay alguien interesante para pasarle raid. Vale. Vamos a pasárselo a la señorita Kumi.
que está de rolcito, darle mucho cariño porque se lo merece. Y nosotros nos veremos mañana con más si hay ambiente, si no, pues no entraremos. Así que muchas gracias y hasta mañana.